cuando las naciones desarrolladas, inmensamente ricas, decidan cooperar realmente con los países africanos y otros del mundo en la lucha contra el SIDA, necesitarán profesionales como los del contingente Henry Riggs. El gobierno cubano, como lo ha hecho siempre en estos 55 años de revolución, ha decidido participar en este esfuerzo bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la dramática situación que hoy se tiene en África Occidental. Es la primera declaración oficial de ayuda masiva a esos países de personal médico. ¿Ve? Que mucha gente nos llamó y dice, ustedes están locos, los están mandando a una muerte, los cubanos no saben de ese tratamiento, los cubanos nunca se han enfrentado a eso. Digo, pero los vamos a preparar. Y los preparamos. Lo que predominó fue sencillamente el humanismo, la disposición, los principios en los que hemos estado educados. Creo que es lo fundamental de lo que se puso de manifiesto para formar esta brigada. Porque nadie, ninguno de los que fuimos, habíamos visto nunca un paciente de ébola. Yo pienso que era un desafío y que era una respuesta que estaba dando la Revolución Cubana y que nosotros teníamos que ser parte de esa respuesta. Muchas personas nos dijeron, ustedes están locos, ustedes no piensan en sus hijos. Y yo decía, ¿cómo es posible que es difícil? Era muy duro, porque yo decía, personas que te querían, que quizás lo hacías sin pensar o se expresaban de una forma con falta de conocimiento en muchos momentos. Y yo decía para dentro de mí, pero caballero, si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Y me dijo, mamá, me han llamado para cumplir la misión del ébola. Y me pregunta, ¿qué tú crees? Y yo le dije, bueno, mi amor, la decisión es tuya y lo que tú digas, yo te apoyo. Mi mamá es una persona espectacular. Mi mamá es fuerza, mi mamá es coraje, mi mamá es todo para nosotros. Nosotros somos tres varones y mi mamá ha sido nuestro pilar para todas estas tipos de situaciones duras. Ella siempre nos ha dado la seguridad y siempre nos ha dado la fuerza para seguir, para tomar la decisión correcta. No es casualidad que el secretario general de Naciones Unidas haya decidido llamar no solo a los países que habían sido los colonizadores de los países afectados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, sino que a Cuba. Y la razón principal es una presencia constante desde hace mucho tiempo, hoy en el orden médico, antes en otros campos, particularmente durante lo que fue la lucha de descolonización de varios países de África. Y ese contexto histórico, esa relación profunda entre África y Cuba, expresada hoy día en una presencia constante y cotidiana por la salud de los africanos que demuestra Cuba con su presencia en los diferentes países, fue la principal razón. Mi papá también brindó misiones también internacionalistas en otros lugares y de hecho murió en una vez. Él nunca dijo que no tampoco a ningún reto de este tipo, siendo médico, porque de hecho era médico también, especialista en medicina interna, que murió en una misión siendo el médico del presidente Samora Machel junto con otros compañeros cubanos. Y entonces para nosotros es una cosa, un privilegio seguir el ejemplo de mi papá en este caso. Yo lo primero que dije fue que sí, que yo estaba dispuesto, pero que como había regresado recientemente de una misión, yo quería consultar con mi familia, con mis tres hijos y mi esposa. Por supuesto, los tres me dijeron que sí. Omar siempre ha dicho que sí, siempre ha sido decidido, siempre ha sido valiente. Mientras más difíciles son las misiones,
más rápido puedes contar con él. Y ese es el hombre del que yo me enamoré, el que siempre dice que sí. Nosotros llevamos a Cuba entera en el hombro, en nuestros hombros. Llegó un momento en que sentíamos hasta ese peso. Porque es que si te equivocabas, se estaba equivocando Cuba. Y no queríamos que eso pasara. Fuimos el grupo Avanzada y teníamos apenas 10 días para preparar las condiciones para recibir a los 165, mejor dicho, a los 162 compañeros que compondrían junto con nosotros tres el total de la brigada. La preparación allá fue muy importante para preservarnos y para cumplirlo. La frase siempre fue que íbamos a comenzar a trabajar cuando estuviéramos preparados, no había apuro. Si la epidemia estaba, y es verdad que estaba cobrando vida, pero no podíamos ir a aportar la nuestra, teníamos que ir a salvar las otras. Y ya a partir del día 3, día siguiente, de octubre del 2014, empezamos todo el proceso de entrenamiento. El entrenamiento fue fundamental por eso, porque te fue dando confianza y ya cuando llegamos allá volvieron de nuevo y reforzaron el entrenamiento. Ya nosotros estábamos más tranquilos. Al principio cuando yo me veía con el traje ese y la sofocación que te da, decía que no voy a aguantar, no voy a aguantar. Pero por dentro me decía, si yo le digo a mi padre que yo me rajé, él no me lo va a perdonar. Estamos preparando el área de descanso. Dentro del área verde hay un área de descanso. Esta área está particularizada e individualizada para el grupo de médicos y enfermeros cubanos. Y estamos creando todas las condiciones óptimas para que cuando los compañeros salgan del área roja tengan un área donde puedan y a Juven también nos sirva para llevar toda la información estadística del trabajo que vamos realizando en cada uno de los equipos de trabajo. Felipe Delgado, de Pinucú. ¡Ay, nuestro amigo Eric! José Saavedra Pacheco, médico y electricista, Camagüey. Pepe. Y Santiago, médico, Santiago de Cuba. Y soldador. Ojalá le llegue bien. Un saludo a toda mi gente de Cuba. El piche. Inicialmente fuimos una avanzada, que fue la jefatura de la brigada. Y salimos con la primera brigada que salió el día 1 de octubre de Sierra Leona. Cuando entramos a la unidad, la mortalidad era altísima, la letalidad y la mortalidad eran altísimas, sobre el 98%. Esa es la situación que yo veo, la que percibo en cuanto me bajo del aeropuerto y comienzo a caminar hacia el centro de la ciudad. Centro de la ciudad, con un poquito más de desarrollo, con luz eléctrica, no sé qué, pero en cuanto sales dos cuadras hacia la periferia, te das cuenta que estás en lugares donde no hay calle, donde no hay luz eléctrica, donde no hay hospitales, donde no hay escuela, donde no hay casi nada, y donde además había un pueblo muy asustado ante una epidemia que estaba matando cientos de personas por día. El primer día recibimos 10 pacientes. 10 pacientes de ébola, que todos eran de una misma familia. Una familia de 10 personas, donde solo se salvaron dos. Cuando nosotros llegamos a Sierra Leona, que comenzamos a visitar el centro de tratamiento, veíamos que aquello era un almacén. Era un almacén de enfermos. Teníamos, como decimos, la muerte en las manos. Muy
muy triste fue ver una familia completa morir. La familia Bangur, nunca la olvidaremos. Fueron cayendo uno a uno todos los miembros de la familia, eran 8 niños y la mamá y el papá. Los últimos que ingresaron a la sala fue la madre con tres de los niños y eran todos positivos a ébola. Eran los primeros días donde la mortalidad era muy alta y ya acudieron muy tarde al centro de aislamiento y irremediablemente fallecieron. Desaparecer esa familia completa fue muy, muy doloroso para nosotros y en ocasiones sentirnos impotentes de no poder hacer un poco más por ellos, pues ya estaban en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Cuando tú te pones a pensar en un paciente con ébola, que está no en la fase prodrómica esta, sino ya en la fase gastrointestinal, un paciente con ébola tiene 10, 15, 20, 30 diarreas en una hora. Tiene 10, 15, 20 vómitos. Es un paciente que está, como se dice, destilando el virus por la piel, por todos los fluidos. Es un paciente extremadamente contagioso y es un paciente extremadamente grave. Y eso vivíamos todos los días. Al principio solo dábamos pastillas, un poquito de sales de rehidratación, pero sabíamos que esa no era la solución, que los pacientes estaban muy deshidratados, el estado de salud era muy grave y sabíamos que con ese tipo de tratamientos ellos no iban a resolver el problema. ¿Cómo vas a salvar una vida si no la toca, si no sabe lo que siente el paciente? Porque hablar a distancia de 2 metros de distancia, como decía, no, se tiene que estar 1 metro y pico o 2 metros de distancia el paciente. No, eso no era creíble. Algunas veces solicitamos medicamentos y nos decían expresiones como esa: ¿para qué vas a administrar eso? ¿Para qué vas a buscar eso si el paciente está...? Y nosotros, la argumentación era, está vivo, lleva ese tratamiento y ese es el que le vamos a poner. Y nos propusimos, varias personas, que era hora de no ver morir las personas sin hacer nada, porque los cubanos no estamos adaptados a eso, a que los pacientes se nos mueran y nosotros no poder hacer un poquito más. Que existía hasta que nosotros llegamos era hidratar a ese paciente por vía oral. Pero el personal médico cubano estableció, cuando vimos que se nos iban la gente, que se morían, que podíamos utilizar la vía endovenosa, y nosotros tomamos la decisión de utilizar la vía endovenosa. Estábamos enfrente de una enfermedad que no conocíamos bien cómo manejarla. Y en ese sentido se tomaron todas las precauciones posibles y tiene que ver con eso las recomendaciones que se hicieron en un inicio. Ahora, en la medida en que se va tratando la enfermedad, en que se van manejando los casos, en que se van salvando las vidas, ¿no es cierto?, aparecen diferentes formas de tratamiento y de manejo de los pacientes. El personal de enfermería cubano y el personal médico se unieron en uno. Los enfermeros cubanos demostraron ahí, lo han demostrado en otros lugares, pero yo creo que ahí se crecieron ante las dificultades. Hacíamos gala de la experiencia de los años de trabajo y canalizábamos la vena, pero en condiciones difíciles. Imagínense, sin iluminación, arrodillado. Con aquellos trajes que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, te vas debilitando por la pérdida de líquido tan grande que tienes. El paciente en un colchón en el suelo, con la careta, casi humedecida por el sudor, 3 pares de guantes. Repito, a temperatura de 40 grados. Con una lamparita que tu pareja te alumbraba. Pero así tenías que estar adentro. Así tenías que atender a los pacientes, así tenías que bañarlo, así tenías que darle la comida, así tenías que cambiarle el suero. Porque el objetivo era salvar a ese ser humano. Porque el objetivo era salvar la humanidad. Y así trabajábamos, así cumplíamos y así salvábamos vidas. Miedo sintió todo el mundo, pero creo que todo el mundo supo sobreponerse a ese sentimiento. Decirte que yo sin mis compañeros en el ébola, en Sierra Leona, no hubiera sido nadie.
cuando usted ve la hora del desvestido, a mí se me cayó los espejuelos. Cuando me fui a retirar la máscara, que se retira hacia atrás, con ellos arrastré los espejuelos. Alex Castañeda, que está en el equipo mío de Guarimejo, caballero, no los toques, déjalo ahí. Ya, déjalo ahí. ¿Cómo que lo tienes ahí? Los espejuelos están ahí adentro. Pásale la mano, vamos, pásale la mano por el cristal y todo eso, sin miedo. Ahí. Eso es cloro puro. Y ahí no queda nada. Ya. Ahí siempre, antes de entrar, después que nos vestíamos, se tomaba uno o dos minutos para tomarnos todo de las manos, de cualquier lugar que fuésemos. Y alguien del grupo se elegía en ese momento, debía decir unas palabras, o sea, un rezo, rezar. En ese momento, todo con la cabeza baja, agarrado de las manos. Y entonces, bueno, en ese momento yo, no, mi familia, no sé, no es una familia donde se tienen ese tipo de costumbres y yo en realidad no sé cómo se reza. Sí respeto mucho todo eso. Y entonces yo aprovechaba ese momento tan importante para todos y lo que hacía era recordar a mi familia, principalmente a mi niño. En ese momento siempre yo, y me ponía a hablar con él. Yo le decía que lo quería, que lo que hacía, lo hacía por ellos, que ese era mi trabajo y que bueno, que yo trataba de hacer lo mejor posible y que iba a regresar vivo, que iba a cuidarme y así. Cualquier cosa que se te presentaba, tenías que atender un paciente convulsionando que se caía de la cama y tenías que prestarle atención en el piso, canalizar la vena, pasarle el medicamento y subirlo para arriba de la cama y seguir con la atención y cargar. Tenías que hacer cualquier situación, tenías que estar preparado para enfrentar cualquier situación cuando estabas dentro de la zona roja. A mí me dicen, Ale, están los hermanitos. Mira a ver qué puedes hacer por el niño. Porque el niño ya está muy grave. Está muy grave, está muy. No hemos podido hacer nada por él, a pesar de los medicamentos que se le ha puesto. Mira a ver qué ustedes pueden hacer. Y yo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Aquí en Cuba, tú no ves los niños morirse así. Y entonces. Miro a Lepe, a mi compañero, que había entrado conmigo a valorar los casos. Nos miramos y le caímos arriba. Le caímos arriba al niño. Y ahí empezamos a darle masaje ahí. Y a tratar de que saliera el papi. Pero al final no salió. Falleció. Los momentos de muerte de los niños para nosotros fue muy impactante. Para mí como pediatra, pero para los demás compañeros también. Recuerdo un día que llegaron cuatro niños que nos decían que venían críticos. Y fuimos a recibirlos. Cuando los recibimos, uno de ellos ya había fallecido. Y entonces decidimos atender los otros tres, lo llevamos a su cama, lo atendimos. A los tres minutos quizás de estar atendiendo el primer niño, también falleció. Ese momento fue difícil, porque yo me disponía a atender los otros dos que quedaban vivos. Y le pedí a un compañero mío el contenedor para depositar los residuos, las jeringuillas, las agujas que utilizábamos. Y cuando miré no estaba, me asombré que se había movido y cuando miré hacia el pasillo lateral estaba recostado y estaba llorando. Realmente estaba llorando como un niño y yo no le podía ver los ojos, las lágrimas por lo que tenía el traje, pero sí podía oír que estaba sollozando. Y entonces
lo que se me ocurrió en ese momento no fue ponerme a llorar con él. En ese momento le dije una frase fuerte que incluía mala palabra y le dije que teníamos que salvar los otros. Y él titubeó en un minuto, pero se reincorporó. Inmediatamente le canalizamos vena a los otros dos, los asistimos y lo egresamos como superviviente. A veces es más Forky, un caso, dos casos, cero casos, y de pronto 15, 20 casos. ¿Por qué? Porque fueron asociados a enterramientos clandestinos de enfermos de ébola, que incluso después de haberse hecho el enterramiento sanitario, las familias y los miembros de su secta, a la cual algunos de ellos pertenecían, sacaban el cadáver y le hacían el rito, que el cual era inmolar el cuerpo, lavarlo y con esa misma agua ellos santificarse o tocarse. Y ahí venían los grandes brotes. Y se realizaron tres jornadas científicas, que eran una especie de balance del trabajo, y fue un momento realmente importante porque se analizó desde el punto de vista asistencial lo que se había hecho, los logros, las deficiencias y los conocimientos. Por supuesto, muy sumeramente, pero los conocimientos del punto de vista científico que habíamos adquirido en el transcurso de todos esos meses de trabajo con los pacientes con ébola. El BCBG fue uno de los momentos tensos que tuvimos en Sierra Leona. Y esto ocurrió a los pocos días, a los muy pocos días, alrededor del 5 de octubre. Acabada de llegar la brigada, habíamos hecho las coordinaciones y tuvimos un colaborador que presentó una apendicitis. Una ONG italiana, Emergency, tiene un hospital creado en Sierra Leona hace más de 15 años y ese fue nuestra base hospitalaria para la atención al personal médico cubano. Y siento que me aprietan la mano y quien está al lado mío es Omar, Segura, el anestesiólogo. Y me está mirando ahí, firme. Y yo lo miro, levanto la mano, tengo puesto suero, y me toco la barriga, y siento el parche. Y va, todo salió bien. Pero como más seguro en la mano, y yo me sentía súper seguro que se lo dije en ese momento, después. Para mí despertarme y verte fue fenomenal, porque se mantuvo ahí conmigo todo el tiempo. ¿Y ahí cómo te sientes? Fue entero. En la recuperación me vino eso a la mente. Pero dije, no. Con punto, sin punto, con una venda, con una gasa, yo tengo que entrar a la zona roja. Yo tengo que ver lo que es trabajar en el área roja. El doctor Ilioni y el doctor Juan Andrés hicieron el primer parto, una embarazada con ébola, en el centro de tratamiento de ADRA. Se ve que un parto que fue un parto muy trabajoso por todas las medidas de bioseguridad que había que tener, duró más de 8 horas. Y lo que más nos impactó a todos nosotros es que ellos no permitieron que se relevaran. O sea, que ellos entraban y salían y se volvían a cambiar de ropa por el tiempo que habían estado con el traje, que era bastante caluroso, pero nunca permitieron que nadie lo relevara. El único obstetra que había era yo. Y el único que me podía asistir era Elioni, que era cirujano, por el conocimiento de algunas cosas, de allá, algunos procederes que había que realizar. ¿Quiénes eran los más indicados a que entraran? Él y yo. Y entramos, y si teníamos que haber entrado más veces entramos. De la que embarazada salió de su parto, salió del proceso. Más adelante falleció también por mismas complicaciones del ébola, lamentablemente. Pero todo lo relacionado con el parto, con el alumbramiento, nosotros lo asumimos y me parece que fue una experiencia única, por lo menos en Sierra Leona. Mirando para atrás y recordando aquel momento, pienso que hicimos simplemente lo que teníamos que hacer. Lo hubiéramos hecho, y si ahora hoy lo teníamos que hacer nuevamente, lo volvemos a hacer. Porque el problema es que somos médicos y el médico asume esos retos.
independientemente de lo que tú tengas delante. Los niños estaban en una sala de aislamiento, una sala de aislamiento en condiciones primarias, nada parecido a una sala de pediatría de cualquier hospital pediátrico, valga la redundancia, de nuestro país. Y los niños ahí no tenían acompañante. Ahí los niños se alimentaban con los esfuerzos de todos nosotros, se bañaban cuando nosotros lo hacíamos, se cambiaban los culeros a los niños pequeños cuando nosotros lo hacíamos. Es decir que fuera del tratamiento específico de la enfermedad, todos estos cuidados médicos y cuidados de familia, el amor de familia, el amor de la madre y el padre, lo que los brindaban eran los integrantes de la Brigada Médica Cubana. Petit, Petit, besos, besos. Y sí, besos, besos, besos. Ah, Cebón. Chifla, chifla ahí. La mano del hombre, cuando está presente, el sentimiento del hombre, la voluntad del hombre, el amor a la vida, como realmente lo hemos mostrado los cubanos donde quiera que hemos estado en los 66 países cumpliendo una misión. Realmente, cuando eso está presente, yo creo que las enfermedades piden permiso para entrar. Rata es uno de nuestros pacientes, de nuestro ex paciente aquí del centro, que en estos momentos se encuentra trabajando con nosotros en el centro. Un enfermo con el que no se contó nunca. Sin embargo, míralo aquí, prácticamente ya estuvo entregado a la muerte. Pero sin embargo está con nosotros compartiendo estos momentos, chiquito. Tú dime un paciente con ébola bailando. Ya casi en la fase recuperativa, ¿no? Pero estando ingresado todavía en el área roja. El doctor Félix Báez, doctor Luis Escalona y el doctor Felipe Delgado, donde van precisamente a Por Loco a realizar una evaluación de ese centro. Y es allí donde Félix comienza con los síntomas. Y es allí donde el doctor Felipe y el doctor Luis Escalona actúan y lo trasladan hacia el hospital de Kerrin Town para su diagnóstico y tratamiento. Y ese día por la mañana que a Félix lo van a trasladar para Ginebra, salimos José Recarey, el otro licenciado y yo, llamamos a Félix. Y Félix nos dice con estas palabras, creo que siempre lo digo, a José Recarey y a mí me dicen, oye, yo regreso a pasar el 31 de diciembre aquí con ustedes. No regresó el 31 de diciembre, pero Félix regresó a Sierra Leona y terminó la misión con nosotros. Lo meten en la ambulancia llega al Hospital General de Ginebra. Y lo entran por los elevadores y lo llevan ya al piso donde estaba la terapia intensiva y donde estaba el equipo médico, que estaba compuesto, no, por 109 personas, ¿ves? Entre médicos y enfermeras, dirigido por el profesor Jerón Pullín y además por el doctor Keiser, gente que además era el primer caso, que allí se recibía de hoy. Ver un cubano allá tan lejos, era un apoyo, aunque no pudiera tocar, pero podía hablar con él. Y un cubano de la talla del profesor José Pérez, para uno le da una sensación de seguridad tremenda. Me sentía el hombre más importante del mundo. Cuando habían mandado al doctor José Pérez desde Cuba a volar hasta Ginebra para encargarse de mi atención, para mí eso era una atención privilegiada. Y realmente dentro de mi enfermedad me sentí feliz. Realmente yo estaba viviendo eso por segunda vez en ese año. El niño pequeño de nosotros, 6 meses antes, había hecho un cuadro de encefalitis igual.
dos días en coma, y es como si ya yo estuviese viviendo eso. Y yo dije, bueno, el niño nosotros pequeño lo rebasó, lo mismo va a suceder con el padre, no tiene por qué ser diferente. Y yo siempre he dicho que independientemente que uno sea médico, cuando el pensamiento de uno es positivo, eso ayuda mucho a la recuperación de un paciente. Y así fue, siempre me mantuve positiva, muy calmada, y bueno, esos fueron los resultados. Aproximadamente a los tres días de estar muy grave, una buena mañana me desperté y me reconocí que estaba bien. Y decía, bueno, parece que ya la tormenta pasó. Le agradezco eso al personal suizo, que se portó, me cuidó de forma admirable, hubo un contacto físico estrecho, hubo mucho cariño, hubo mucho amor. Y eso influyó en la recuperación, porque indudablemente los pensamientos positivo, la amabilidad, la afabilidad, el trato que utiliza el paciente influye en la recuperación del paciente. También hay que agradecer a la Organización Mundial de la Salud, que cooperó con todos los gastos. Y la directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, decidió e indicó que se podía trasladar y que fuera para el Hospital de Ginebra. Y así mismo fue, el Hospital de Ginebra lo aceptó y se prepararon todas las condiciones, así salió. De esa manera. Y después el mundo estuvo alrededor de la vigilancia que era lo que pasaba con Felipe. Recuerdo un titular que decía 11 millones de cubanos esperan a la cabecera de una cama. A mí eso no se me olvida. Y esa enfermedad sirvió para despertar conciencia alrededor de todo el mundo de que no con cubanos están enfermos, sino de que había cientos de cubanos jugándose la vida en África, tratando de salvar, aunque sea un paciente de ébola, dos pacientes, lo que se puedan salvar, una vida salvada era muy importante, y si era un niño, más todavía. Esos pacientes que sobrevivían, nosotros teníamos un árbol de la vida. Ahí se amarraban las tiritas de los fallecidos con una tirita negra y de los sobrevivientes con tiritas de varios colores. Fue una forma de demostrar de que, lo dije anteriormente, de que lo más importante es la vida. Lo más importante es que las personas se unan para juntas resolver cualquier situación por más difícil que sea. El momento más complicado, también tenso que tuvimos, fue la enfermedad brusca de nuestro compañero, licenciado en enfermería, Reinaldo Villafranca Antiguo, que padeció de malaria cerebral fulminante en el transcurso de unas 24 horas, lo cual también fue un duro golpe para toda la brigada médica, para todos nuestros compañeros, y fue lamentable. José Juan lo conocí en Cuba, no lo conocí, en la preparación, en el IPK. Y me lo presentaron entonces como el económico de la brigada, ¿no? Un hombre de casi 60 años, cumplió 60 años tres días antes de fallecer, 23 de octubre. Y un día después de haber llegado a la brigada. Tuvo toda la atención del mundo, pero sin embargo tuvo una evolución. El paludismo se sabe que es una enfermedad que mata en África más gente que el ébola. Pero todo fue muy rápido. Tuvimos todo el apoyo de las autoridades del gobierno, tuvimos todo el apoyo de todo el mundo, pero lamentablemente su estado de salud no se le pasó. Eso, para nosotros que lo conocíamos durante casi un mes, viviendo al lado de él todos los días, fue muy duro. Pero si para nosotros fue duro, más duro fue para la brigada, que apenas llegaba 24 horas de arribar de Cuba y ya tenía ingresado en terapia intensiva a un colaborador. Lo que significó para mí estos renglones, saber que mi madre, en nombre de los familiares, los cinco, en nombre de los cinco personalmente, le pudo transmitir esto antes que saliera y que ellos se la llevaran.
cuando esa señora comenzó a hablar, ¿quién no lloró? Y estaban todos ahí muy emocionados, una carta que nos acompañó, que regresó con nosotros y que ahí está, y que eso es un tesoro. Lo hacen por convicción, lo hacen por sentido del deber, lo hacen porque lo hacen, y lo hacen, como dicen ellos, sin pensarlo mucho. Ellos lo ven como una tarea más y punto. Yo por lo menos yo no lo creo, ¿entiendes? Yo héroe, nada. Héroe ellos, héroe. Yo estaba cumpliendo con mi deber, con lo que me tocaba en mi momento. Estamos el 31 de diciembre en Sierra Leona. Bien, estamos aquí en familia, todos los cubanos. Primero, estamos un poco tristes porque estamos lejos de la familia, pero estamos contentos porque estamos cumpliendo con el deber. Estamos aquí en la primera trinchera de la lucha contra el ébola y todos nosotros aquí somos una gran familia. Que Cuba se preocupe, que nosotros vamos a llegar sanos y sanos a la patria y con la misión cumplida. Y con el esfuerzo, el trabajo de nuestro personal médico en las localidades en base a los pacientes que recibíamos, cuántos sobrevivían y cuántos morían, se logró reducir hasta el 30 al 38%. Se logró reducir la mortalidad. ¿Por qué? Lamentablemente, muchas personas llegaban tardíamente a los centros de tratamiento de ébola. La letalidad de un 98% que era inicialmente, llegó a ser de un 48%, o sea, bajó a menos de la mitad. En el final, en la cola de la epidemia, el presidente le pidió a las autoridades cubanas, a la autoridad de la Organización Mundial de la Salud, que nos quedáramos un mes, y nos quedamos. Y regresamos un mes después de lo previsto, hasta dejar en nuestro centro de ébola cero pacientes ingresados. Es humanismo, es sencillez. Es altruismo, es desinterés, es la capacidad que tuvimos para dejar atrás a nuestros seres queridos y a, sabiendo incluso que la posibilidad de no regresar era real. Eso es imborrable. Sucedió algo trágico, ¿no? Cuando yo salí para allá, sin saber, mi esposa quedó embarazada. Y tuvo un embarazo gemelar. La decisión casi se tomó de inmediato, es decir, de que íbamos a que ese embarazo, tratar de que tuviera un feliz término, pero no fue. Nada, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Fue un golpe desde el punto de vista psicológico muy fuerte para los dos. Es un momento que es de la pareja. Aunque esté toda la familia, aunque estén todos los amigos, aunque estén todos los compañeros, ese momento es de los dos. Ese momento no es de más nadie. Y no estaba. Y yo tenía que tratar que él no se diera cuenta de que era imprescindible en ese momento. El tercer día después de que pasó eso, yo levanté el teléfono y lo llamé y le dije, hoy te llamo yo para que sepas que estoy bien. Me tocará nuevamente quedarme en esa retaguardia que es tan importante, ayudarlo y apoyarlo. Y eso forma parte de lo que queremos construir. Queremos construir no solo una familia, sino también queremos construir una vida en común. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Bueno, pues esa será la tarea que nos tocará. Mis hijos son mi vida. Yo pienso que todo lo hago por ellos y sobre todo porque el ejemplo que quiero darles es que se conviertan en hombres de bien. Y ese es el ejemplo que le doy todos los días, de botica a botica, conversando con ellos, demostrándoselo con hechos. Y este fue uno de los hechos que yo creo que más pueden influir en su formación. Yo veo a papá como un héroe, lo veo una persona sobrenatural. Un ejemplo a seguir a cualquier persona en este país y en el mundo. Cuando salí de Cuba sabía que no iba a ver a mi papá. Mi papá estaba prácticamente con una enfermedad terminal
y en muy mal estado. Lo único que te puedo decir es que me decía por teléfono, me dijo, acuérdate que lo que empieza tiene que terminarlo. Me lo repitió varias veces y me decía, y yo sé que no voy a verte. Imagínate, me faltaba un día nada más de la cuarentena y me faltaba un día. Y me llegó la noticia de fallecimiento de mi padre. Y sabía que no podía salir de la cuarentena porque era una cosa, por la epidemia, por todo lo que había pasado, no podía salir de la cuarentena. Me faltaba un día nada más y fue cuando me llegó la noticia de mi familia que había fallecido mi papá. Sorpresivamente despidiéndose de nosotros, pero no era dinero, no era cosas materiales, eran ellos, su cuerpo, su corazón, era el que estaba ahí con nosotros despidiendo. Fue hermoso porque nunca uno había añorado tanto la tierra como ese día. No te puedo explicar cómo es aquel ese momento que ya habla el capitán, por favor, ajustarse cinturones, que vamos a... ¡Ay, mira, eso es una cosa bonita! Y aterrizamos. Cuba hizo allí fue voluntario, todo. Los servicios y los médicos Cuba no los cobró. Y a ellos se les dio un estipendio que era el que daba la Organización Mundial de la Salud. ¿Ves? Y con ese estipendio ellos pagaban el desayuno, el almuerzo, la comida y el hotel. Fíjate si hay, no hay egoísmo y hay desprendimiento, ¿lo entiendes? Y hay un espíritu que está inculcado por el comandante jefe, porque eso no tiene comparación en la historia con nada. ¿Ves? Ese altruismo también tan grande que tiene Fidel, que nada es de él, ¿ves? Y que es capaz precisamente de ayudar a los demás y compartir lo poco que nosotros tenemos, no la riqueza, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y entonces ellos fueron a compartir eso, lo que tenían, sus vidas. Yo diría que es la expresión de la solidaridad que la revolución le inculca a los médicos y a los ciudadanos cubanos, hoy día expresada en lo que fue la crisis del ébola, mañana en lo que vendrá en cualquier parte del mundo, anteayer con el terremoto del Ecuador y así. Siempre hemos estado recibiendo con mucha admiración y con mucha la generosidad de la colaboración cubana en el campo de la medicina y en otros tantos campos que han ayudado al desarrollo del ser humano en esta región y en otras regiones del mundo. Sí, después del ébola tuve el honor de cumplir otra misión. Esta misión fue en la isla de Fiyi, o sea, una isla que queda arriba de Australia en el Océano Pacífico, y fue por un pedido que hizo este país a raíz de un ciclón que pasó por una de las seis islas que,
que componen este país. Cuando regreso de Sierra Leona, habíamos planificado mi esposa y yo en cumplir una misión juntos. Así hicimos los trámites y felizmente llega la misión. Le llega la misión a ella, su primera misión, está en Guatemala hoy en día. Y ya prácticamente cuando yo estaba para salir, también para encontrarme con ella allá, ocurre el terremoto en Ecuador. Y con muy poco tiempo para decidir, me llaman a las 2 de la tarde, soy miembro de la Henry Reef, como te he explicado anteriormente. A las 2 de la tarde me piden la disposición y mira, no lo pensé. La disposición fue inmediata, irme para Ecuador, el terremoto, a salvar vidas y en el futuro espero encontrarme con ella en Guatemala. Recuerdo que cuando me contagié con el ébola, existía en el mundo la visión de que, o existe, ¿no? Porque es cierto, de que se puede transmitir por vía sexual, porque el virus es capaz de alojarse en la gónada del hombre y transmitirse por el semen. Y eso fue una cosa que estuvimos conversando mucho tiempo, el doctor Gerón y el doctor José Pérez, por la posibilidad de que yo pudiera transmitirlo. Yo era una bomba biológica, dentro de mi organismo llevaba germen. Y estuvimos esperando 3 meses, que es lo que estaba escrito o descrito en la literatura, hasta 180 días, después 6 meses. Después no, yo esperé 3 meses más. Pero yo me había hecho 5 pruebas, 5 test en el semen, estando en África, todos habían resultado negativo, por tanto tenía la seguridad plena y la autorización de José Pérez y del doctor Gerón de que sí, que podían aumentar mi familia. Aprovechando esta segunda oportunidad que me ha dado la vida, ya se había planificado tener otro bebé y me llegó ahora la satisfacción de que voy a tener una bebé, una hembra. Fue planificado, no fue una decisión arriesgada, no fue decisión tomada a la ligera, fue bien planificado, bueno, y el resultado lo vamos a ver pronto. Y estoy esperando esa alegría rápidamente ya. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama María Fernanda. Es otro motivo más de felicidad, otra razón para vivir. Gracias nuevamente a Cuba, darle nuevamente las gracias a la dirección del gobierno cubano que con tanta decisión y con tanta generosidad puso a disposición lo que siempre ha demostrado Cuba, que es una gran solidaridad, una gran generosidad y una gran valentía en los momentos difíciles. Sin Fidel esto no hubiera sido posible. Porque él se dio cuenta desde los primeros años de la revolución que los médicos nunca van a sobrar, que los médicos son necesarios en cualquier parte del mundo y que los médicos están para ayudar a todos. Y Raúl ha sido la continuidad, no podemos ver el uno sin el otro. Son las dos personas en las que creo, en las que me he educado, en las que tengo absoluta fe, diría yo, porque han demostrado que desde muy niño su único sentido de la vida ha sido Cuba. Thank you.
La calidad humana que se arrochó ahí fue indudable de todos los compañeros de nuestra brigada y también de parte de los 11 países de la Unión Africana que estuvieron ahí con nosotros, que lucharon dando la vida también por tratar de salvar la mayor cantidad de vidas humanas. Es una misión que nos ha marcado a todos. Primero, no somos hermanos de sangre, pero sí somos hermanos de la vida y de la muerte. Esa batalla contra el ébola fue una batalla por la vida de la humanidad. En ese momento se puso en manifiesto que la humanidad la salvamos nosotros con nuestras acciones. Historia que perece ante las garras del impío devenir. Material humano acantilado en la epopeya de salvar para vivir. Si vuelas a otra tierra por la muerte, que no acabe en mí la suerte de otra vez verte partir. Sé bien que la distancia pega fuerte, pero afuera hay tanta gente que merece un porvenir. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas. Conquistando amaneceres, los vientos de la humanidad agradecen tus quehaceres. Como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Yeah. Mérito de tanta abnegación en cuerpo y alma, altruismo a flor de piel. Caravana de hombres y mujeres valerosos, apuntados al deber. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas. Conquistando amaneceres, los vientos de la humanidad agradecen tus quehaceres. Como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Yeah, yeah. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas. Como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel.